Y mi papá viajó como parte de una comisión de la Cámara de Representantes para hacer como una especie de diagnóstico sobre la situación en el Chocó. Estábamos recién iniciados el Frente Nacional y, pues, por supuesto, los partidos políticos eran liberales y conservadores. Él viajó con una persona que, de hecho, a quien está dedicado al diario de Alto San Juan, se llama Ramón Lozano Garcés, uno de los primeros representantes a la Cámara del Departamento del Chocó y de raza negra. Aquí en el instante de la vida, aquí en el instante de la muerte, la voz del viento te trae noticias, viajero. Pero tu silencio parece que despertara, parece que hablara más de tu fin o de tu comienzo. Iba el político preocupado por su país, político interesado en ver la problemática social del propio Chocó, pero al mismo tiempo estaba el periodista, ¿sí?, que iba a ir. De hecho, mi papá viajó con una cámara, ¿sí?, y con un cuaderno de apuntes, de manera que también estaba casi como ese periodista, ese cronista, y al mismo tiempo también estaba el poeta. Yo creo que él funde esos tres lenguajes en uno solo, empiecen a encontrar el tono. En el libro, el tono abre de una manera muy poética, con una imagen que el río es un arco, ¿no es cierto? Y que uno mete la mano, que la plata del fondo, el platino del subfondo, ¿no es cierto? Que es una preciosidad. Y empieza a encontrar que todo lo que está diciendo forma parte de no solamente una experiencia, digamos, como político, sino también como narrador, como cronista y como poeta. Destino es trazar paz a donde gime el pecho. Crucé la vida hasta la empuñadura. Me emparedaron por reliquia, por estar escrita. La estirpe a muerte y yo me conmemoro. Por mucho que el ser humano Ahí está. quiera construir, no todo será posible. De ahí la condición de el desesperanzado, por eso no puede esperar nada más allá. Esa es parte no tanto de la condición humana, sino de la existencia misma. Es eso, ¿no? ¿Y qué Por hace? eso la condena al vacío, la condena a la soledad, la condena a la ruina, la condena al silencio. Pero paradójicamente, por eso la necesidad del poeta. Como volver de un viaje, como cerrar los ojos y llegar de nuevo a casa después de mucho tiempo y saber que cada paso se asienta sobre huellas recorridas. ¿Qué hace la poesía? Decirlo. El poeta lo que hace es decir eso, nombrarlo. El acto y la palabra que lo nombra. El acto de existir y la palabra que lo dice. Igual que tender los brazos como ciego para sentir desde las yemas de los dedos la proximidad de la infancia y tener la certeza de que terciando hacia la izquierda nos hallaremos en el jardín con el aljibe en medio y descubrir que todo sigue igual, fiel, como elefante que recuerda. Y no desconcertarse cuando algo ha cambiado o ya no existe. Así la fui yo reconociendo. Sí, igual que regresar a nuestra casa de provincia. Venía de esperar de lejanía. Algo en viaje se me había perdido. La pobre vida audaz y la aventura. Es un texto en el cual despuntan ciertos elementos de ese realismo mágico que, por supuesto, García Márquez va a llevar al extremo. Pero hay que tener en cuenta también que el coronel no tiene que le escriba, fue publicado en la revista Mito en el 58. El diario La Trato fue publicada también en Mito en el 59, con un año de diferencia,
y se siente que también era como una, algo de época, de estar como revelando la maravilla del mundo que estaban viendo. Mal llegué, reconocí la voz, el timbre exacto, aquella certidumbre de habitar el pecho de un ángel. Después apareció la noche y Roma fue surgiendo como una hoja. Cuando el foro apareció, vi los huesos rotos de su grandeza como escritura de jueces menospreciados. Más allá, el templo dio un salto en las columnas para caer más noblemente. En verdad había regresado hasta mi casa, pero estaba en una ciudad maravillosamente reconocida. En Pompeya hay dos lugares. Uno, el que dominan los dioses, y otro, que está lleno de silencio. En Pompeya, por las calles muertas, va un silencio donde se escucha pasar la creciente de algún río también desaparecido. Ese periplo, por ejemplo, con respecto al Chocó, por ejemplo, lo escribió en su diario del Alto San Juan y del Atrato. En eso él expresaba su conocimiento del Chocó y su preocupación por los problemas de esa región que tanto atraso ha acumulado en Colombia. La voz del viento es la que te acompaña, viajero. Mucho antes de que todo empezara, mucho antes del tiempo y más allá. Las manifestaciones de Cotelamus en la política apuntaban hacia la búsqueda de soluciones, ¿no?, y de crear un ambiente de amistad y de convivencia. El deseo de mi hambre como brazos que se apresuran, la moribunda primavera bajo el ancho sol que parecía una columna, en lo alto la mañana, la palabra pugnando por salir como espiga que se curva y la saliva semejante a la roca impidiéndole el paso. Cuando uno lee el diario, uno durante 3 o 4 veces, digámoslo, interrumpe la lectura y de alguna manera suspira pensando que eso es una novela que uno no sabe dónde está, si está en ese pequeño librito, está en la imaginación de uno, o será que entre las páginas está la novela, entre las páginas está entreverada una novela. Uh-huh. O sea, hay, digámoslo, obras que son hitos porque precisamente disparan, digámoslo, no importa la extensión de la obra, anuncian muchos libros del porvenir, anuncian otras cosas del porvenir. Y este es un libro que es eso, o sea, este es un libro que realmente debería leerse, la capacidad del poeta, de Cotelamus, de tu papá, para estar, ser capaz también de oír las voces de los demás. En el amor algo había que se quejaba. Los labios al unirse eran distintos. Detrás de ellos, una muralla. El viento, después de sus cabellos, iba hasta la ruina donde Juno defendió los lechos. En nuestro amor algo había que se quejaba y era la soledad de estar muy juntos en Pompeya. Tenemos las fotografías que mi papá tomó, en que son sus mejores fotos, que es el rollo que se llevó al Chocó cuando él fue en 1958, en septiembre del 58, se fue a hacer la visita a los congresistas para ver cuál era la situación del Chocó. En el sitio del silencio hay escrita una lenta abeja, a su lado un mirto la alimenta. Antes alguien levantó la mano invocando los sueños y era que sabía el poder de los amantes que los puede matar lo más efímero, a semejanza de esa abeja que en la sombra cae piedra adentro. Cómo en amor se junta la muerte con las estaciones. Eduardo llevó a la poesía colombiana el paisaje de provincia,
convirtió el tema de la muerte de su padre en un acontecimiento. Los diálogos con su padre, que era un campesino ambicioso, que lo adoraba a él y que sabía que tenía una vida de oro en él, él trató de darle todas las comodidades y facilidades para que él se lograra. Cómo hablan las vocales largas, ¿sí?, las vocales abiertas y las vocales cerradas, cómo pronuncia la gente el idioma, en una manera especial de decir las cosas. Entonces no solamente es las palabras que dicen, no solamente es el cómo lo dicen, sino el sonido de las palabras. O sea, ahí sí como que se lo trabó la selva, ¿sí? Estaba tan absolutamente embebido de todo lo que estaba viendo, sin olvidar, por supuesto, la problemática política y social con la cual había, era, digamos, como su compromiso, pero yo creo que esto se le fue escapando de las manos y fue contando esto del Cacú, el Restituto Salazar, las mujeres de los bailes. Recordarás ese momento en el que el alcalde del pueblo está leyendo un discurso y un golpe de viento se le lleva las páginas, y cuando las van a recoger las páginas están en blanco, ¿no es cierto? Y hay un niño que lo recoge y él se da cuenta y le pregunta al alcalde que por qué lo hacía. Dice, no, es que yo no puedo pararme delante de toda esta gente y sin leer absolutamente nada escrito, porque es una cosa pues, de cortesía y no me lo van a perdonar. Registrar ese tipo de cosas tan interesantes. Sí, creo que sí. Algo bulle en mí, muy hondo siento el fuego, que no es luz, que no es voz, que no es el sueño. Pero es más tú, más yo, mucho más fuerte que nacer de uno mismo o que morir de ti, de mí, de aquello que hemos sido. En el libro del Diario del Alto San Juan y del Atrato, que es este periplo que hizo mi papá por el departamento del Chocó en una comisión de la Cámara de Representantes, hay un texto que me gustaría leer, y es que se llama Bocarniz, en el cual también de alguna manera prefigura esa temporalidad y esa intemporalidad que está en Estoraques. Y la verdad es extraordinario porque, volviendo a lo mismo, de un hecho físico, de una comprobación, ¿sí?, táctil, visual, eso le sirve para elevar y reflexionar sobre el paso del tiempo y sobre la constitución humana. Esto no sé lo que es. Te digo, amor, no sé qué pueda ser. Mírame tú, aunque no me oigas ni me veas, dime si ha llegado el final, si la campana acaba con la torre o con la aldea cuando suena. Yo, amor, de tanto amarte, ya tengo el pecho rojo. Es el silencio esta tarde de otoño.
Al otro día nos devolvimos por el San Juan, dejamos detrás las mojarras, montes con ascendencia de peces primitivos, de cuya existencia quedan solo las escamas del lomo en forma de montañas. Otra vez en Ixmina y su larguísima calle que continúa en la selva. El camión en el que viajábamos se varó varias veces. La pan grave y por fortuna la última sucedió en un sitio denominado Bocarniz, frente a una choza de nativos. Una negra de unos 18 años rajaba leña. Su cuerpo se mostraba poderoso a través de la tela azul que la cubría. Nos miró, sonrió y continuó en el trabajo. Adentro, Pablo, el viejo jefe de familia, trenzaba de juncos de chascarrá y con habilidad formaba un cesto. Sus manos tenían facilidad y destreza envidiables y ejecutaban su labor con cariño. Metía el bejuco por un lado, lo sacaba por otro, con un punzón primitivo de hueso lo alineaba, volvía a mirarlo desde arriba. La casa era muy simple. Montada en zancos, una habitación cuadrada con dos puertas, una que daba a la carretera y la otra enfrente del río. Por todas partes había cestos de diversos tamaños, trampas para pescar llamadas corró, otras más pequeñas denominadas ahorro. Pablo era escaso de palabras y no detuvo un solo instante su trabajo. Se me hizo, no sé, semejante a una antigua estatua del Cronos asirio que va trenzando una cuerda y a su lado un asno come el vegetal elaborado. En verdad, el tiempo no contaba, no cuenta, el tiempo queda atrás. El tiempo en la selva lo mide la velocidad del viento, la inclemencia de la lluvia, la creciente de los ríos, la lejana pregunta de un pájaro salvaje y la respuesta tremenda de las fieras. ¿Qué extrañas preguntas te haces, viajero? ¿Cuánta angustia crece en tu corazón? ¿Para qué quieres saber sobre tu origen? ¿Esquiva salamandra? ¿Mariposa furtiva en medio del desierto al filo de la creación? Tu respiración se entrecorta cuando buscas el oasis. Porque antes del origen, la leyenda. Antes y después de la leyenda, el mito. Él era ante todo humanista, y es que también se ha entendido mal el concepto del liberalismo. El liberalismo no son los adeptos del Partido Liberal, sino los espíritus que tienen mente libre, y esos no están en un solo partido, están en todas las expresiones políticas. Él era un humanista, y por eso tenía la capacidad de entendimiento de todas las personas, y todos le entendían. Como humanista, sus obras como gobernador, el apoyo a la cultura en el departamento, y fue la Casa de la Cultura, la Casa de las Bellas Artes, esas fueron sus expresiones realmente de lo que era su espíritu libre, ¿sí? Sí. Enmarcado dentro de una tradición cultural y que le permitía pues proyectarse en lo que era su vocación espiritual, que era la literatura. El movimiento viene de aquí, de allí, de no sé dónde. ¿Cuántos pájaros negros en mis ojos dibujando la sombra? Pero el mundo mantiene luminosas costas, sitios por donde no he pasado y quedan lejos. Amor, dame la mano, ven, me siento tan solo, detenido entre mi cuerpo y no puedo salir. Yo quiero decirte que no tengo la culpa, que es de afuera, de adentro, que mis pies se agrandan para que pueda mantener el corazón.
El fuego es muy profundo, amor, lo es mucho. Es la vida, la muerte, la conciencia. Y me hizo acordar de una frase de Álvaro Mutis con su libro El diario de Lecumberri, justamente otro diario, ¿no? Que además que salieron con un año de diferencia. El diario de Lecumberri, Álvaro Mutis, lo publica en 1960. Y dice Mutis lo siguiente, dice, yo no hubiera podido escribir ninguna de mis novelas si no hubiera escrito El diario de Lecumberri. Y es absolutamente cierto. Justamente lo que le pasó a Eduardo Cote con este libro. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de la novela y me hizo acordar de una frase de Álvaro Mutis con su libro El diario de Lecumberri, justamente otro diario, ¿no? Que además que salieron con un año de diferencia. El diario de Lecumberri, Álvaro Mutis, lo publica en 1960 y dice Mutis lo siguiente, dice, yo no hubiera podido escribir ninguna de mis novelas si no hubiera escrito El diario de Lecumberri. Y es absolutamente cierto. Justamente lo que le pasó a Eduardo Cote con este libro, de manera que también estaba armando un fresco y gracias a este libro, a esta recuperación, se arma como una pieza de un rompecabezas que hacía falta, ¿sí? Conecta con Gabo, conecta con Mutis, arriba también conecta con la de José Eustacio Rivera, con la Orágine. Con la Orágine. Exactamente, entonces resulta que era una pieza de la literatura colombiana que estaba perdido, como la pieza del rompecabezas que apareció y de pronto, ¡clac! Y con esa se llena toda la figura.